Grande, Fran. Fran de 5 años de Alta Córdoba. Quiere saludar a hermano Cayetano, a papi Daniel y Nico, a abuelos Marcela, Daniel, Mafalda y Héctor de Jesús María. Sí. Y a los tíos, atención, los abuelos fueron de Jesús María, pero los tíos son de Alemania. Cande, Roberto y Jere. Nos ve todos los días y es especialmente fanático de la flor. ¡Ay, Flor! ¡Mándale un beso! ¡Ay, mándale un beso! ¡Un beso gigante! ¡Mirá! ¡Hola, chicos! ¡Mua! ¡Ahí está! ¿Quién es fanático de la flor? ¡Qué groso! Ayer, papá. Fran. Claro. Ayer en el súper, ¿dónde lo anoté? Gracias. Me dijo que era fanático de ustedes chicas, de las chicas. No, los, nosotros, vamos, de la Flor y del Ale. Girl Power. Bien, ahí lo busco, Y ahí lo que acaba de hacer Alejandra. Walter. Sí. Fan de ustedes. Me hicieron pasar vergüenza. Quiero decir, chicos, no lo hagan en sus casas porque los van a retar. ¿Pero por qué no? No. Hoy tus fans se disparan así. No. Suben como los agudos esos que sos capaz de... Ya sé que es de un ámbito de privado, sostener. Pero contá lo que pasa cuando haces eso en un recital. Bueno. La gente no está... ya lo has hecho públicamente. Sí. En la cancha y en un show, sí. Cuando viene la canción que a vos más te gusta, ¿cómo no vas a aplaudir y a silbar? En el último show que fui, al de la Mona, que estuvimos ahí un rato juntas. Sí. Bueno, pegué un par de chiflidos. Pero en ese ambiente sí. Eso es un chiflido, ¿no? Técnicamente. Yo me acuerdo en el baile de Monada que hiciste eso y que la gente te miró como... Yo creo que el chiflido vale la pena cuando amerita en cualquier lugar. Y sí he llamado taxis así. Claro. A los chicos cuando... Vos también podés buscar algún lado. No, a los chicos no. Están en la plaza. Y voy a decir... No, ¿cómo voy a llamar así a los chicos? Cuidás tus cuerdas vocales. Chico, está la comida. No. Conveniente. Me voy hasta donde están los chicos y les digo, pero te ahorras. Un nene chiquitito se está por poner en riesgo. Un nene chiquitito de 2 años. Y bueno, lo llamás así. No. En el mar, en la playa. No. Ya está. Esto muere acá. Me parece una habilidad envidiable. Pediste un lomo. Se te está yendo el rapi porque no lo pudiste atender y sale así. Sí. Es más, siempre creen que es el Queco. Ah, está bien. Siempre vienen y le hablan a él. Y yo no digo nada. Yo digo, sí. Para, flaco, para de silbar. Necesito hacer algo. Acá hay algo que la Ale... va a ponerse. Atención, no te ponga la gorra. Ah, te pusiste la gorra. Pero por algo lindo. Por algo, miren esto. Miren lo que tenemos hoy acá. Yo solo les voy a decir que está conectado el talento que uno tiene y esta gorra. Bueno, no spoilees más. No. Yo lo único que voy a decir es que ustedes tienen que prepararse porque enseguimos, vamos a tener un premio, pero de esos que son muy cotizados. ¿A dónde lo lleva esto? A ver, pensemos. Agua. Alta mar. Mar. Un mar. Agua dulce. Agua salada. Agua salada. Olas. Sí, olas. ¿Quién va a...? Embarcar. A embarcar. Embarcar. Sí, capitán de un barco. Aparte dice capitán. ¿Y qué tendrá? Un barco elegante. Sí. Muy elegante. Es más... ¿Camarote? Sí, hay noches de gala, noches de blanco. Ah, ¿la noche del capitán? La noche del capitán. Tenés boliches. ¿Tenés lugares donde ir a comer? Ah, ¿para comprar? ¿Para comprar? Sí, todo lo que quieras. ¿Tenés casinos? ¿Tenés diferentes paradas? Sí, un montón. Sí, es más, miren lo que voy a ingresar en este estudio en este momento. ¿Están preparados? Vamos. ¿Están preparados para que les empecemos a contar un poquito más de qué se trata? Lo que se viene, seguimos en... ¡Oh! ¡Todos a bordo! ¡Mirá lo que es ese crucero de sol! ¡Súbete a mi barco, vida mía! Al crucero de Seguimos. Ahí estás vos con el timón. Claro. ¿Qué haces? ¿Lo pusiste en piloto automático? En el Mercho, escuchando a Fercho. Ponlo en automático. Ahí está, apreté automático. Ahí estamos. Tengo miedo de meter la pata. Le voy a preguntar a nuestra productora. ¿Ya contamos todo o todavía no? No. Ahora ya, ya, sí. Ahora ya gente. Atención. Porque tener talentos como el que mostró en el pase de Seguimos Noticiero 12, la Ale, puede llevarte a un crucero. Puede llevarte un crucero. Atención, todos aquellos y aquellas que hayan cumplido o ya tengan 15 años. Esa es la primera condición. Para, vamos a bajarnos estar porque en torno se nos hunde. A los 15. Escucha, se hunde el crucero, bajemos. Nos salimos del barco. Nos salimos del barco y nos vamos a sentar, ¿verdad? Dale. Bueno.
¿Qué tiene que ver el talento con el crucero? ¿Estás preparado para ver un mar de talentos? ¡Ay, qué lindo! Bueno, los esperamos a bordo. Es así. Sí. La gente que tenga un talento cualquiera, por ejemplo, como el de chiflar que mostró la Ale. Pero también puede bailar, dibujar, pintar. Hacer jueguitos con la pelota. Hacer algo con la cara, no sé, contar chistes, decir trabalenguas. ¿Qué más puede ser? Hablar idiomas. TikTok, hacer idiomas. Exóticos. Saber las capitales del mundo, las banderas. ¿Qué más? ¿Qué más, Nolo? Eso, sabes que yo lo quería ejemplificar, pero después dije, sí, ¿cómo lo demostrás? Yo pensé que ibas a hacer eso. Ya les vamos a mostrar, pero nosotros también grabamos nuestros talentos. ¿Qué más? Hacer algo con las manos, tipo... El cubo Rubik. Sí, el cubo Rubik, hacer jueguitos. Hay una cosa que es Magia. Hay una cosa que es complicada y fácil a la vez. A ver. Prender fuego para hacer asado. Viste que hay gente que te hace un truco y te lo prende al toque y hay otro que están como media hora que manda diario. Hacer cálculos matemáticos. En toda familia o en todo grupo humano con vínculos, hay alguien que siempre es el que sabe hacer algo. Sí. Cuando hay alguien que, o alguien que necesita algo, se dice, llámalo tal que es excelente en eso. Ese talento estamos buscando. Pero atención, porque no es para todo el mundo. Gente en torno a los 15, dijimos. Quinceañeros, quinceañeras. O que ya hayan cumplido o próximos a cumplirlo en este año. Ese talento nos lo tienen que compartir. ¿Cómo? En un video, cortito. Sí. 15, 20. Hasta, a ver, lo ideal sería 20 15. El tope. Les damos un changüí hasta 20 segundos. Pueden ser 12 segundos, 18, por ahí. ¿Más de 20 segundos? No se pasen de 20 segundos. Nos lo mandan al WhatsApp de Seguimos. 351-266-12. Bueno, y van a estar participando del viaje en crucero para un o una quinceañera. O sea, se suben al crucero y se van en crucero gracias a Seguimos y a Magic Dream. Chicos, regalamos gente, el viaje en un crucero. Magic Dreams. Grosos. Por este premiazo para alguien de la comunidad de Seguimos. O sea, si vos mandás el video demostrando tu talento oculto o no oculto, ¿te podés ir de viaje con Magic Dreams? Sí. Así es. ¿Querés contar un par de cositas? Eso se va a terminar de saber el 14 de junio. Ustedes vayan mandando el video. El 14 de junio, día que Seguimos cumple 2 años, ese segundo día aniversario. Conocemos a él o la ganadora. Él o la ganadora. Pero pueden empezar a mandarnos los videos desde ahora. Claro. Desde hoy mismo está habilitado desde hoy el WhatsApp de Seguimos. Sí. Listo, desde hoy. El crucero de Magic Dreams es en MSC Música a Brasil. Sale en diciembre. 8 noches con todo incluido. Ay, chicos, qué lindo. La salida es en bus desde Córdoba. ¿Qué? Bueno, van parando en el viaje, conocen Montevideo, conocen Santa Catarina, Itayaí, las playas de Itayaí. Y la vela con excursión y todos los gastos incluidos. Y la vela incluidos. Debe ser de los un lugares sueño. Más bonitos sí. que tiene Brasil y sobre todo para visitar en crucero. Vos llegás en el crucero y te bajás en un catamarán. Ahí la vela y sos feliz. Bueno. El resto de tu vida. Antes de la vela, como decíamos, hay parada en Montevideo y hay parada en Itayaí, en Santa Catarina. Y después de la vela en Río de Janeiro con City Tour, con todo incluido. En Río de Janeiro, por favor, qué sueño. Todo eso se lo pueden ganar si graban un video. ¿Quieren que mostremos algunos ejemplos? ¿Sí? De esto de las habilidades, de los talentos. Sí. De los talentos que... En no mi caso, tengo casi 3 veces 15 años, pero quise participar igual. Creo que me dejan afuera del concurso, pero no importa. ¿Por qué grabé esto? Que vos hiciste lo mismo, sí. Ya vamos a ver el tuyo también. ¿Viste cuando tocamos a 4 manos? Acá en Seguimos, hace no, no 2 semanas. No lo creyeron, creían que estaba trucado. Creían que era playback. Sí, por eso yo grabé mi talento. ¿Lo quieren ver? A ver. Es mi talento. Beethoven. Ahí está. ¿Y pero qué sos, Piqué, que andaba con un Casio ahí? Ah, sí, porque cambié un Rolex por un Casio. Pero atención, que también puede ser algún tipo que sepa hacer imitaciones o tocar la guitarra. ¿Cierto? Sí, tiene obvio. Que ser de alta academia, ¿no? No, ya les vamos a mostrar más. ¿Vamos con el del Fede? Me copié del Ale. Habíamos hecho lo mismo, el mismo acting acá a 4 manos, empujado por la pianista Alejandra Bellini. Y registré mi videíto de esta forma. Este es tu talento. Claro que vamos, sin mirar. Mi talento,
por si aún no se percibe, es esto de, antiguamente era muy valorado, poder tocar el piano sin mirar el teclado. Muy bien, Fede. Seguía tocando, seguía tocando así sin mirar. Muy bien. Muy Fede explicar. Sí, claro, sí. En todo, detalle el todo, 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 todo. Muy Fede. Hay más. Bueno. ¿Quién sigue ahora? Sigue Freddy. Freddy Bustos. Este es el talento de Freddy Bustos. Este es mi talento, hacer las voces de TikTok que no tengo. Entonces le voy a mostrar. Esta fugaceta la hago yo. Es increíble, tiene un kilo de... Es recalentada, esta porque le hice ayer. Pero es un kilo de cebolla y un... Mi medio kilo de mozzarella. Ay, te amo, Freddy. No, no. Te amo, Freddy. ¿Cómo le agradecemos a Magic Dreams por varias cosas? Porque es tremendo el premio, el regalazo que vamos a dar cuando estemos cumpliendo 2 años en Seguimos y porque hace que conozcamos estas cosas de todos. No crean que se salvaron Flor y Nolo, porque también hay... Ellos tienen muchísimos talentos. Pero para la ocasión, ¿qué hiciste, Nolo? Mira. No sé. Pero mira. ¿Quién mueve el quinche como lo mueve? Es mío, ¿eh? Es mío. Bueno, ahí tienen. No, pero esperen. Antes de decir algo, necesito que pongamos el de Flor. Porque creo que van en la misma línea, ¿o no? A ver, Flor. Dominios de ciertos músculos. A ver. Chicos, no estamos bien. Pero, claro. Ahí están de los más. Ahí están, para. De los más variados talentos, ¿no? Talentos, viste que hay gente que te mueve la oreja, hay gente que habla, es ventríloca. Bueno. Aplaudamos, por favor, aplaudamos. Si no nos aplaudimos nosotros. De los más variados talentos. Todos los que ustedes consideren que es un talento, nos pueden mandar un video. De 20 segundos como máximo. Chicos, 15. Pero el de mover solo las ventanitas de la nariz también. Buenísimo. A mí me risale, pero mira. A mí me censuró Alejandro de Chico porque me dijo, esto es un papelón. No, mira. Mueve. Ahí. Primer plano, por favor, a la nariz de la primer flor. Primer plano a la nariz de la flor, no, Pepe. Sí, pero a mí no se me nota porque mi nariz es gorda. No. Bueno, esto significa que les hemos presentado todo tipo de talentos. No intento, pero no. Amplia la variedad de talentos que nos pueden mostrar. Por ejemplo, ¿qué nos mostrarías, Lucas, si tuvieras que mostrar un talento? Son una manga sin talento, Dani. Chico. Igual acá estamos igual, no se preocupen. ¿Y Pepe? No tiene ningún talento, los chicos, no. Dice que levanta una sola ceja. Muy bien, me gusta eso. Chicos, las playas que tenemos de fondo son las del crucero para el quinceañero, la quinceañera posta. Sí, son las de La Vela, las de Itayaí, las de Río de Janeiro. No, miren ese color, por favor. No, imágenes reales. Viví el momento y dejate de sorprender más que nunca esto, ¿eh? Levantamos las playas gigante. A las que Magic Dreams te lleva. Beso enorme a la familia Longhi, que seguro nos están mirando, que seguro ya se están riendo. Saben que nosotros no participamos. Y síganlo en sus redes, que están siempre en algún viaje lindo para seguir. En una. En una. Siempre están en una. Mira qué bueno. Bueno, por si no se dieron cuenta, chicos, regalamos un viaje en crucero con salida en diciembre para una quinceañero que se anima a mostrar su talento. Lo único que tienen que hacer es grabar un video de hasta 20 segundos y mostrarnos en qué son muy buenos y se pueden ir de viaje en un crucero MSC. De acá al 14 de junio, día del segundo cumpleaños de Seguimos, del segundo aniversario, vamos a ir compartiendo varios. Sí, así además se van inspirando otros. Eso. Me parece que va a haber mucho jueguito de pelota, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Eso decía. Posiblemente. Sí. Parece que sí. Bueno, chicos, me voy a tocar mucho canto también. Seguro va a haber mucha música, ¿eh? Sí. ¿Habrá gente tan talentosa como Manu Martínez participando con sus talentos? Ay, qué lindo lo que decís, porque la vamos a conocer. Ya van a ver ustedes, viene de una familia de muy talentosos. Quizás su papá es más conocido que su mamá, pero su mamá tiene mucho que ver en su historia musical. ¿Quieren que la saludemos y le vamos contando de a poquito la historia? Sí. Hola, Manu. Manu. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Hola. Está bienvenida. Bien que digamos que tanto tu papá como tu mamá tuvieron que ver, pero contanos quién es tu papá, si la gente sabe. Bueno, mi papá es Ciro, cantante de Ciro y los Persas y ex cantante de Los Piojos. ¿Y por qué tu mamá tiene mucho que ver en tu incursión en la música y como compositora? Yo en realidad arranqué a componer con ella. Todos piensan que con mi papá. Pero sí, pero nada, en lo de mi mamá se escuchaba muchísimo música. Ella es música, el tema Astros que hace mi papá con Ciro y los Persas es de ella.
El tema luz, que también es de Ciro y los Persas, es de mi papá y mi, de mi papá, de mi mamá y mío. ¿Ese fue tu primer tema? Temazos. Ese fue mi primera canción, sí. ¿Y cuántos años tenías? 12. Claro, pero es que es casi natural que en una familia donde se vive todo el día la música, de alguna manera eso te atraviesa, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, mi papá me regaló una guitarra cuando era muy chiquita y yo en principio quería ser guitarrista. Después me empecé a tocar con mi mamá y me di cuenta de que me gustaba mucho componer, pero en principio quería ser guitarrista. Manu, dijiste cuando eras muy chiquita, ¿qué edad exactamente esa primera guitarra? A los 9. Claro. ¿Y tenés recuerdo de giras, escenarios, mucha gente? Porque vos creciste con eso. Sí, sí. Mismo tengo videos míos de, no sé, 3 años bailando en los escenarios de mi papá, de Los Piojos, digamos. Yo de Los Piojos. Así que sí, desde muy chiquita están presentes los escenarios, la música, las giras. Manu, y además debes tener anécdotas que no cualquiera tiene, que seguramente capaz que en el cole vos las contabas y para vos eran re normal, porque no sé, quizás te cruzaste con alguna otra banda o otros rockeros. Y tu eso compañero... re. Claro. No sé, si querés contarnos alguna que sí, tu famoso. Compañero... Claro. Fui al 15 de la hija de Darín. Claro. Me encanta tu cara. Caí ahí, caí ahí. Para nosotros un pedazo de anécdota, para vos normal. No, es que era muy chiquita, tenía ponerle, no sé, 9 años o menos, o 7, no sé, no me acuerdo. Pero me acuerdo de verme después en la revista con mi papá entrando en el 15, no sé, nada, fue una experiencia rara, había estado lleno de famosos. Che, y hablando de experiencias, también jugaste al fútbol, quisiste ser futbolista. Quise ser futbolista, sí. Antes de ser música quería ser futbolista. Ahí tenés tu talento oculto. ¿De qué jugabas? De 9. Ah, toma. Ah, tremendo. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Te probaste o algo? No, en realidad yo vivo en zona oeste y jugaba con varones porque no había club con fútbol femenino. Claro. Y empecé a crecer y se me hacía muy difícil. Y ir hasta River era muy lejos porque ahí sí tenían fútbol femenino. Y aparte nosotros somos de Boca, cabe decir. O sea, y nada, a los 18 recién volví al fútbol en Vélez. O sea, antes jugaba con mis amigas, pero muy tranca. Y recién profesional en Vélez. Pero ahora no estoy jugando. ¿Y extrañas? Sí, extraño. Sobre todo cuando juego. Juego una vez y me doy cuenta de lo placentero que es. Bueno, venite acá para Talleres Belgrano en Córdoba. Te podés probar. Los dos tienen buen equipo femenino. No sabía. Sí. La están rompiendo. Y Manu, ¿cómo haces para que todo esto que ha sido tu vida, tu familia, tu entorno, deje de ser un peso? Porque imaginamos que en algún momento debe haberlo sido, para poder encontrar tu propio camino, ¿no? Para escribir tu propia historia fuera de tu papá y de tu mamá. Sí. Bueno, en realidad hay un cierto peso y no, o sea, el peso está cuando esperan de mí lo mismo que lo que hace mi papá. Yo no hago rock. Yo no hago rock, pero bueno, tengo ese apellido, entonces muchas veces espera que haga eso. Pero bueno, es dejar un poco de lado lo que piense la gente, ¿no? Y por suerte, igualmente, el público de mi papá es muy buena onda, así que apoyan un montón. Pero bueno, está eso. Claro, y también hay como una cosa muy familiar. Hoy veíamos muchos de los videos en donde aparece ahí o hermanas o tíos o tías que están como muy presentes. Hay como todo un apoyo familiar, ¿o no? Un acompañamiento. Re, total. Es que mi familia es lo más importante para mí. Así que sí, me encanta que aparezcan. Es más, ahora esta semana va a salir otro video nuevo y canción nueva. Y también va a aparecer mi hermana en algún momentito. Es un video casero, así que hay un rejunte de cositas. Manu, recién aclarabas, yo no hago rock. ¿Cómo describirías tu estilo? Ay, es muy difícil. Siempre me hacen esa pregunta. Yo diría más indie rock. Uh-huh. O folk. Pero bueno, también está el género canción. Cuando me preguntan, a veces digo que es medio Julieta Venegas mi estilo, pero es también depende de la canción que agarres, porque por ejemplo Fuimos, que es justo el video que estamos pasando ahora, es medio Julieta Venegas.
Pero después hay otros temas míos que no sé, son candombe o medio chacarero, carnavalito o más rockero. Entonces no sé si está muy definido. Sí, bueno, capaz que justamente ahí está el secreto, ¿no? De que no esté tan definido. Igual, por ejemplo, tenés claro. Ya será, la canción que haces con Jorge Serrano, ese feat, está buenísimo sí. También. Y vos recién pero decías del público de tu papá, que es buena onda, pero también grosos como Jorge Serrano te dan un recontra apoyo. Recontra, y fue re buena onda él. Yo pensé que no iba a grabar. Le escribió mi productor mostrándole la canción y Jorge se recopó. Me escribió, muy buena onda, le re gustó la canción, así que yo no podía creer. Porque fui muy fan de Los Auténticos, lo fui a ver con mi viejo, todo. Así que fue medio un sueño. ¿Qué canción te gustaba de Los Auténticos? A ver, una cita. La prima lejana costaba mucho. Una cita de peluche de Taiwán. Una cita de peluche de Taiwán, claro. Todo ese disco me encantaba. Es que es re lindo. ¿Tocaste ya en Córdoba? ¿Vas a venir a tocar? ¿Cómo es tu relación con Córdoba? Toqué en el Cosquín Rock. Ah, festival. Cierto. Grosso. Sí. Increíble. Sí. Y la última vez que fui ahora este año fue... No, bueno, justo están pasando creo que en el Cosquín, en mi primer Cosquín Rock, que fue un espanto. Fue hace como 7, 8 años. ¿Por qué un espanto? ¿Por qué? Yo tenía 14 años. Ay, y era la segunda vez que tocaba en vivo. Y antes de que mi papá arranque su show ahí en el Cosquín Rock, papá me dijo, che, ¿querés subir a cantar tu canción? Mi canción era Fotos del Ayer. Un tema mío, que ni lo habíamos ensayado. En el escenario principal. Y le dije, bueno, en el escenario principal. Ah, bueno. Sí. ¿Frente a cuántas personas dijo, había? Y 60.000, ponele, 50.000. 70 lunes. Man. A teoría, bueno, 70 tal vez. ¿Y? No, sí me mató. Y me acuerdo que hacía muchísimo frío, o sea, tenía los dedos duros, ¿viste? Y yo tengo que tocar la guitarra. Y arrancaba yo solita con la guitarra y cantando. Sin ensayo, sin nada. Aparte, me lo dijo antes de subir, yo le dije, sí, dale. Y cuando me subí, me di cuenta de la cantidad de gente que había mirándome. O sea, como que tomé noción ahí. Y nada, la verdad es que fue... No me gustó nada. Oh, fue muy difícil. Pero fue muy difícil. ¿Qué no te gustó? ¿La experiencia del quickie que te dio? ¿O no te gustó cómo tocaste sí. y cómo cantaste en ese momento? Lo que pasa es que tenía tanto miedo que cuando tenés tanto miedo a veces es muy difícil cantar bien. Claro, o sea, aparte claro. de que era chica y ponele no iba a canto. Y no había ensayo, o sea, ¿entendés? Era como mucha incertidumbre y todo, como cómo va a salir, qué hago acá, repito esto, no lo repito, ¿entendés? No había una estructura. Entonces, sí, no canté bien, pero no estuvo muy buena la experiencia. De todas formas, este año volví a tocar en el Cosquín sí. Rock. En el mismo escenario que Babasónicos, increíble. Y estuvo buenísimo. Ah, y pero bueno. Fue, creo que, mi mejor show. De eso se trata también. La madurez. Es el aire de las sierras también. Total. Totalmente, la madurez. ¿Pero y qué había te mucha dijo, gente que cantaba, así que... ¿Qué te dijo sí. papá ese día, cuando pasó eso? Porque uno necesita también esa contención. ¿Qué te dijo él como papá, más allá de músico? Yo después de eso no quería saber nada con la música, le dije, no voy a cantar más. Porque aparte, había gente en Twitter que me había insultado. La mayoría me había dicho cosas lindas, pero había gente que me había insultado y yo no estaba acostumbrada a eso. Mi papá sí está acostumbrado, entonces vino, se sentó y me dijo, no des bola. Tipo, tenés que seguir haciendo esto si es lo que te gusta y no importan las críticas. Claro, hacete fuerte. Ay, claro sí, que sí. Bueno, igual tu papá, justamente hablando de eso, él un poco que a veces hasta da opiniones después del Cosquín Rock, por ejemplo, viste. Cierto. Que no sé qué pasó en un respecto a su show. Él dijo algo como, che, no sé qué bien qué pasó, pero él se la banca un montón de críticas y lo que cosas. Sí, sí. Sí, ¿qué onda? ¿Alguna vez te pasó que te haya llegado un comentario así de tu viejo y saltaste a defender o cómo actúas con eso? Sí, yo trato de no dar bola. Yo creo que de más chica sí contestaba a la gente que insultaba a papá. Ahora simplemente bloqueo y no doy bola. Y en la cara no te dicen nada. No, o sea, no vienen ni bardean a tu papá, es todo por redes. Sí, igual Martín es un apellido común, ¿viste? No es Darín, por sí, ejemplo. O sea, alguien te puede haber dicho, uy, vos sabés que sí, no, a mí me parece un cara cool y vos decís, claro. Es mi viejo. Sí.
¿Nunca te... Sí. ¿Nunca te pasó eso o no? Estoy pensando. No, no me pasó, por suerte. No sé qué hago. Creo que me callo, pero no sé. Bueno, y a partir de ahora, ¿con qué soñamos? ¿Con qué? ¿Para qué estamos trabajando? Bueno, ahora voy a sacar un disco nuevo que va a salir próximamente. Estoy muy contenta con esta gira. Fue mi primera gira. Siempre fui como a lugares así sueltos. Viste una fecha en Rosario, ajá, volvía, pero nunca una gira así de 4 fechas. Así que vamos a armar una segunda parte de la gira, que no sé bien cuándo será, pero lo voy a estar publicando por Instagram. Y voy a estar sacando un disco nuevo. ¡Hermoso! Así que, mucho por delante. Bueno, te esperamos por acá, por Córdoba, y cuando vengas, te esperamos acá en el piso de Seguimos. Sí. Así nos cantás, que tenés, dale, una voz preciosa. Mira, te podemos conseguir un auto como el del videoclip. Sí, claro, para que entres en ese auto. Sí, dale, dale, perfecto. Si vos querés. Y también tenemos un amigo muy parecido a tu papá. Sí, sí. Tenemos, te juro. Un compañero de trabajo. Parecido a mi papá. Es una figura muy conocida de Córdoba, periodista de acá del staff del 12. Es muy parecido. Al que le vemos un parecido muy grande. Al Jorge, el Jorge Cuadrado. Que es colega nuestro. Mirá, sí. Sí, sí, sí. Muy loco, muy loco. Bueno, Manu, gracias por charlar con nosotros. Tenés una luz preciosa y éxitos totales. Estás escribiendo tu camino más allá de tu papá y eso es hermoso. Y la rompes, tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Muchas gracias, en serio. Beso enorme. Nos vemos, gracias a ustedes. Bueno, búsquenlas en las redes sociales si no las siguen. ¿No saben lindísima la voz música que tiene? Hermosa. Y ya me agendé la que recomendó preciosa la flor, la canción. Ya será, con Jorge Serrano. El de Los Auténticos Decadentes es una bomba. Ese tema, sí, es muy lindo. Sí, 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 ella canta muy, muy bonito. Sí, con muy mucho lindo trabajo, que eso es. Sí, pues, ay, qué divina, qué piola. Sí, divina. Es muy parecida a su papá. Es muy, ¿no? Parecida, es muy parecida, muy parecida. No, pero aparte me encantó, sí, sí, la honestidad de decir, la pasé como el culo. ¡Ay, cuando, mi vida! La primera vez que me tuve, sí, que subir. Claro, fuerte. Fue, sí, muy fuerte, no, también. Además, 70.000 personas, 14 años, sin haber ensayado. Hay que ser valiente. Fue mucho. Sí. Para reponerse, claro, de eso y volver a un escenario. Y hay una crítica al padre, además, también. Una polémica interesante, claro, la que se plantea. Sí, sí. Igual yo creo que cuando sos Ciro y tenés todo ese camino recorrido, creo que a una hija le puedes decir, es una presentación de las miles que vas a hacer. Ya está. ¿Qué vas a hacer? A levantarse, sí, y seguir. Tal cual, tal cual. Ay, bueno, qué lindo. Bueno, hacemos la primera, sí, pausa. Chicos, Alex, regalamos un viaje en un crucero. Oh, yo no puedo qué superar fuerte eso. En pero un ratito, bueno, recordamos cómo es el tema de los talentos que nos tienen que compartir los, dale, quinceañeros, dale, quinceañeras. Dale. ¿Cuáles son los requisitos para ganarse el viaje? Todo el eso, todo eso. Pero ahora la pausa. El mensaje de la amiga Andrea Najas. Ay, sí, ya venimos. En Andrea Najas Beauty and Spa Center somos un equipo humano y profesional que trabajamos con la más alta tecnología y nos capacitamos en forma continua. Estamos comprometidos con las personas. Por eso es que innovamos en forma permanente y brindamos tratamientos pensados en el bienestar, la salud y la estética de las personas. Diseñamos protocolos de atención de acuerdo a lo que vos necesitás, priorizando tu salud. Contamos con médicos especialistas y nos motiva el logro de tus objetivos. Tenemos en 3 sucursales espacios concebidos para tu comodidad, para que vivas una maravillosa experiencia. Queremos que cuando estés con nosotros sean momentos únicos que puedas disfrutar. Andrea Najas Beauty and Spa Center. Somos profesionales que sabemos de salud, estética y bienestar. Contamos con 3 sucursales. El spa ubicado en el Hotel Quorum, el local de Villa Cabrera, que hace muy poquito tiempo cumplimos el sueño de abrirlo en el Córdoba Shopping, y el local de Villa Belgrano en Recta Martinoli. Nuestro foco, nuestro horizonte son nuestros pacientes. Y tenemos como meta y objetivo el bienestar, la salud y la estética de las personas. Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el hotel. Vamos a disfrutar. Exclusivo para mujeres e infancias. Acércate al Hospital Ferreira Anexo Centro en Santa Rosa 770. APROS. Ahora más cerca tuyo. Pasó la mañana.
mañana y seguimos. Bueno, en un ratito aclaraciones importantes con respecto a los talentos, ¿eh? Sí. Quinceañeros, quinceañeras, pongan foco en eso. Sí, por favor, por en favor. Eso. Pero ya les vamos a contar. ¿Qué tenemos que hacer ahora, Fede? Bueno, vamos a hablar de una experiencia musical inmersiva que merece ser contada, ¿eh? Desde el móvil le seguimos. Y felicitamos a Freddy Bustos por habernos mostrado, por supuesto, su talento, pero tiene muchos más, como el de hacer estos móviles. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Ah, bueno, chicos, miren, mi talento es este, ¿ves? A ver. Bajo de un globo, un globo iluminado. Me pueden preguntar el futuro, puedo poner cara así como de persona inteligente, en tapa de libro, y hago así. Qué raro que es esto. Sí, en Instagram me preguntaron, ¿y eso te enseñan en periodismo? Sí. Por suerte no, es algo que yo lo creo. Que lo aprendiste solito. Que lo aprendí solito para rebuscarme el laburo. Es así, de simple. Escuchen, es muy gracioso porque vos, Fede y Ale, el talento de ustedes es la música. Sí. Bueno, estamos en Ciudad de las Artes, en la Universidad Provincia. Sí. Y atrás mío, porque lo van a ver a continuación, hay una... Hemos aprendido música de cámara. Lo hemos aprendido gracias a Seimo. Yo creo que el aporte, el gran talento de todos nosotros es haber traído tantas cosas de la cultura a la mesa de los cordobeses así, así fácil. Ay, ¿cómo está? Esta toma. Ay, que yo creo que está buena la toma. Hermosa. Pero bueno, entonces yo dije, le pedí a los músicos de la cámara, que son... pero grosos, y ahora los van a ver, digo, yo puedo ser tan pretencioso de marcar el tiempo y ustedes arrancan a tocar, y uno de los maestros, que son profes de la Universidad Provincial, me dijo, pero el tiempo lo tenés que hacer bien, me dijo. Claro. En ese tono. Y es, 1, 2, 3. Esta maravilla que ustedes están viendo es una experiencia inmersiva, por eso el tono de la cámara, las luces. Y lo que estamos escuchando, Fabricio, es... Estamos escuchando la suite Capriol de Warlock. Realmente este es un repertorio que pocas veces se hace con iluminación, con esta visual, con estas pantallas, con estas luces LED que están en la Sala Farina de la Universidad Provincial de Córdoba. Para que se ubiquen, la Sala Farina es donde estuvimos un tiempo con las muñecas, ¿se acuerdan? Bueno, sí. Esa sala, ahora hay una muestra fotográfica también, se ha adaptado en esto que es luces, música, con autores que normalmente no conocemos, y son todos talentos nuestros, son todos profes y alumnos de acá. Así es, esto es una agrupación que se formó este año con el profesor Mariano Ceballos, que lo vemos allí en el primer violín, en donde como una actividad extensionista nuestra, no solamente digamos somos músicos de la orquesta, sino como profesores de la universidad, hacemos este proyecto en donde no estamos al frente de un aula con el estudiante enseñándole de esa forma tradicional, sino que mediante este método, tocando, haciendo música juntos. Me encanta. La experiencia, la verdad, es que es increíble. Lo que escuchamos es... La suite Capriol Warlock. Que es música más de acá, de nuestra contemporánea, del siglo XX. El siglo XX, XXI, de hecho, es una música neoclásica, que digamos que remembra, o neobarroca, depende, que remembra un poco lo que es la música de antes. La idea es que vengan, es fácil, el 19... A las 19, más fácil echarle agua. Exactamente, es el 19 a las 19 acá en la Ciudad de las Artes, en esta sala hermosa que, como la ven, ha sido adaptada. Todas con proyecciones, con pantallas y son cosas del profesor Mariano que hemos puesto a disposición para que con los estudiantes tengamos esta visual que es poco común, y de hecho el público puede estar transitando el espacio, es decir, como vemos hay gente caminando que podrá estar por detrás de la pantalla, podrá estar en el medio, podrá sentarse en el piso si lo siente necesario y disfrutar desde ese lado. Hay un teclado que está vacío el medio, pero vení, vamos a hacer una cosa, Fabricio, mira, Marce, quédate ahí con ella, ¿es un chelo o una viola? Chelo. Un chelo, mirá, Marce, ¿ves? Y de atrás, ¿ves? Esta parte como de atrás. Pasamos nosotros dos, vení, Fabricio, por acá.
hay una idea de que estas cosas solo hay que venir si uno entiende. No, hay que venir no, si uno siente. Totalmente. Yo creo que hoy por hoy la música clásica o música académica hay que disfrutarla. No hay necesidad de saber, no hay necesidad de tener conocimientos previos. Simplemente es, por ejemplo, en este concierto del 19, del viernes 19 a las 19, es disfrutar. Es un momento donde uno viene a escuchar con las imágenes. Es un momento donde uno puede volar, si se quiere decir. Y... entrada gratis, libre. Totalmente, por eso también queremos agradecer a la universidad en general, a todos los técnicos, al rectorado que han hecho esto posible. Entrada libre y gratuita, venir con anticipación porque la sala es muy pequeña. Que te sienten teclado, gracias. Perfecto. Mauricio, no, por gracias invitarnos. Ahí, Marce, si vos te vas a la partitura de ella, vas a ver en la partitura, vas a ver que dice Verano Porteño. Esto es como, es del gran Piazzolla, ¿es así, maestro? Así es, el compositor Astor Piazzolla. ¿Cómo se llama tu instrumento? Esto es un contrabajo. El más grande, ¿no? ¿Cómo tu nombre? Juan Cruz. Juan Cruz, un genio, porque recién pasó con el estuche. No sé si alguna vez vieron a alguien con el estuche de contrabajo y le digo, ¿de qué falleció el señor? Un paro cardíaco. Gracias, gracias. No, son grosos. Y cuando usted me diga, maestro... ya te los mando Federico y Alejandra para que te enseñen otras versiones que tienen ellos de Verano Porteño, pero usted marque el tiempo. Muchas gracias, Marco. Y nos vamos con Piazzolla un poquito muchas y seguimos gracias hablando si quieren. Perfecto. Bueno, ahí está, se van a preparar. Esto es de las cuatro estaciones de Piazzolla, que es una reversión de nuestro ídolo argentino. Y pues un poquito más para que ellos, seguimos, pidamos la pausa, se engolosinaron. Es que son así. Bueno, perfecto, sí. Vamos a seguir con Respighi. Bueno, vamos a hacer el primer movimiento de Respighi, que es para... órgano, en realidad, ahora lo vamos a hacer con... ¿órgano como los de la iglesia? Como los de la iglesia, esos que tienen fuelles, pedalera, pero ahora vamos a hacer una reversión, digamos, para teclado, exactamente. Gracias, chicos, gracias, genios.
Y con esta experiencia inmersiva nos vamos a hacer una pausa. La verdad, perdón por interrumpirlos, pero lo seguimos disfrutando y ya seguimos. Te sumes al reciclado porque de Córdoba Obras y Servicios nos encargamos de recolectar, separar y distribuir los materiales reciclados a través de los centros verdes y centros de transferencia, potenciando la economía circular. Juntos seguimos poniendo a Córdoba de pie. ¿Saben qué? Todo esto lo hace la Municipalidad de Córdoba. Agarramos otra vez el... ¡Ay! Se me cayó. El sombrerito. ¡Ay, gracias! El sombrerito de capitana. Ponelo vos. ¿Querés? No. No soy la capitana. Ey, nosotros somos los marineros. Claro. Marinera. Me encanta. Sí. Bueno, atención. Vamos a aclarar varias cosas porque son increíbles y son la mejor comunidad del mundo mundial y ya nos están mandando videos. Pero vamos a aclarar algunas cuestiones que son sumamente importantes. ¿Por qué? El concurso es para quinceañeras y quinceañeros que estén por cumplir o que ya hayan cumplido los 15 años este año. Por lo tanto, los talentos que nos compartan a través de video tienen que ser de gente que aspire a participar del concurso y que cumpla con este requisito. Por ejemplo, si la mamá de una quinceañera nos manda un talento y un video, ¿participa? La mamá de ella no. No participa. Si es la mamá. El hermano mayor de una quinceañera que quiere viajar, él nos manda el video de su talento. ¿Participa? No. No participa. Solamente pueden mandar videos los que pueden hacer uso del premio. Claro. Quinceañeras y quinceañeros que tengan 15 o que estén por cumplir 15 años. Ay, chicos, o sea, nacidos en 2008. Claro. Claro. 2008. Puede ser. 2008. Ya existía Río de Córdoba. 2008. Insolente. Sí. Sí, sí. Bueno, los videos, nosotros les mostramos nuestros algunos ejemplos. Mucha variedad. No sin pudor. Pero ya hay muchos de ustedes que nos están mandando no videos. Puedo creer. Ya no hay puedo muchos creer. Casos reales de integrantes de la comunidad de Seguimos, talentosos, que quieren participar de este regalo que les traemos con la gente de Magic Dreams. ¿Y serán más parecidos a lo que hizo Flor, a lo que hizo Nolo, a lo que hizo Fede, a lo que hice yo, a lo que hizo Freddy? No, van a ser superados. ¿Qué habrá? Ay, no sé, necesito ver los primeros. Vamos a ver. Tenemos que verlo. Los tres primeros videos que ya están participando por un crucero por Brasil. A ver. Me presento, soy Marco Palavecino. Vengo a mostrar mi talento. Tengo la mano común, la boca atrás. Y una va a salir mal. No. ¡No! ¿Qué le pasó? Otro que no es muy conocido, que es la lengua. ¡Muy bueno! Se va a saber defender. Escucha. Chao. Ya no. Muy bien. Esos fueron los tres primeros que llegaron cumpliendo con los requisitos que habíamos establecido. No, ¿qué hace con la mano? Con la lengua. ¿Pero cómo hizo? Ahora todos queremos... Chicos, intenten hacer algo con la lengua así. Pero los chicos lo rehacen porque... Sí, mi hija le sale, ¿sí? Ese, te queda como un trébol en la lengua. Lo grabó con Seguimos de fondo, un capo total. Al toque, ¿eh? Bueno, toque. Y la otra que estaba ahí de defensa personal es genial. ¡Qué luchadora! Muy bueno. Muy bueno, chicos, lo difícil que va a estar esto. ¡Ah!
Pero bueno, mira, estamos regalando un crucero. Está bien que tengan que forzarse. Tienen que ir superándose día a día con los videos. Mira, que nos dice, mandan. Ale. Ni vos cuando venís enojada a la mañana, sí, mira. No, si cuando vino enojada a la mañana, enojada hasta siempre. Pero mira, ¿quién va a saber, carajo? Sí, a veces pues, sí, no. Recordamos que el ganador lo vamos a estar anunciando el 14 de junio, día en que seguimos cumple 2 años. Su segundo aniversario. Ay, qué lindo. Y el viaje es para más adelante, para diciembre. Tenemos la fecha exacta. Sí. 12 de diciembre. Exacto. Es el crucero de Magic Dreams, un crucero en MSC Música a Brasil. Sale el 12 de diciembre. No, 8 noches, todo incluido. Y también incluye el viaje en bus desde Córdoba al puerto. Al puerto. ¿Han tenido experiencias en cruceros? Yo no. No. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Nunca fui yo en crucero. He tenido experiencia en cruceros. Mira. Es como si fuera una mini ciudad flotante, uh-huh, en donde tenés absolutamente todo, pero todo, todo, todo resuelto. Todo, todo. O sea, por supuesto que hay distintos lugares que vos vas transitando quizás o viviendo más que otros. En su momento cuando yo fui tenía Juan Cruz chiquito, entonces, por ejemplo, las piletas que eran solo para adultos no íbamos. Claro, esas no las podían aprovechar. A donde había más cosas para niños, por ejemplo. Sí. Pero un día, algo hermoso que me pareció muy lindo, este era muy familiar, había como muchas familias, hay distintos tipos de profes y seños que entretienen a los chicos. Y un día hicieron como la toma del barco. Entonces estaban todos vestidos de piratas y... Es una experiencia increíble, la verdad. Qué bueno. A mí me llevó 2 días. Acostumbrarte, adaptarte. Es como que tenés que llevar un medicamento de Dramamine. 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 Pero abajo tenés una farmacia que te dan ahí y listo. Y bueno, en este caso. Un apunte, sí, un apunte más. El ganador o la ganadora del crucero que estamos regalando con la gente de Magic Dreams va con un contingente. Claro. De ganadores. ¿Saben cómo la van a pasar? Yo quiero participar, No, no podés. No, sí, ¿cómo que no? ¿Cuántos años tenés? 15. A ver, si está talento en vivo. A ver si están... Mira, 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 mira. No duele, no duele. Mira, quiero que sepan que nada. Parece Luis Miguel. Claro. No, pero yo tiro así, no es que se sale. No. Es tuyo. Es mismo. ¿Y Flor puede hacerlo en vivo? No, el otro. Esperad. Bueno. Es muy gracioso. Ahí está, muy bien, Flor. Decí que este es un grupo muy normal. ¿Y ustedes ya decidieron, Pepe? ¿Qué Dani, hacen ustedes? Lucas. El Dani dice que es el mejor preparador de Fernet y lo prepara en 10 segundos. En 15 segundos. No, paren. Yo les voy a comprometer a todos ustedes. Porque grábalo, Flor. Estoy cansada, te juro, de que no hagan nada acá de esto. En serio. Para la próxima clase, para el viernes, lo grabo. El deadline, tenemos que hacer un challenge todos juntos. Sí. ¿Ustedes se suman, sí o no? Obvio. Depende de qué se trate. Fede, no, sí. No empecés. Obvio que sí. No hay que rugar, todos juntos. Si es de baile, me bajo. Pero podés hacer algo para el costado. No, Fede, bueno, podés bailar. Podés mirarnos con cara de qué hacen estos. Si me dan ese papel, me sumo. Los padres y madres que no puedan hacer participar con un talento, nos tiran una idea para que nosotros acá hagamos algo lindo y seguimos haciendo ejemplos para todos los 15 años. Me encantó. ¿Les parece? Me encantó. ¿Queda grabado? Está grabado. Un crucero. Un crucero que no estamos regalando. Gracias a Magic Dreams que hace posible este enorme sueño y este regalo. Así que en un ratito, para todos los que quieren compartirle, porque me dijeron recién, pásame el dato, así se los paso a mi sobrina. Bueno, en un ratito en el 12.tv van a encontrar la nota con todos los datos y toda la info completa. Todo lo que necesitan saber va a estar ahí. Ahí está. ¿Nos ponemos la gorra y nos vamos? Sí. ¿Sí? Vámonos. Mañana le seguimos. En el Mercho. Escuchan dos Mercho. Pasó mañana y seguimos acá en el...
suerte. Seguí andando.